¿Qué es lo que se pretende a partir de ahora? Que se haga justicia. Connie era fresca, era alegre. No sé. Era una excelente mamá, una excelente hija, una excelente hermana. Una niña que no tenía maldad, que no fue criada con maldad, que no juzgaba a nadie ni por condiciones sociales, ni racismo, ni nada. ¿Usted lo conocía a la persona que estuvo con su hija? No, no lo conocía. ¿Y recién ahora cuando vio al padre siente impotencia de que esté acá? Sí, yo ya tuve impotencia ayer cuando me lo encontré en el juzgado del Chuy. Él me aseguró que su hijo era inocente y que él lo iba a demostrar. ¿Quiere dejar un mensaje, algo que tenga ganas de decir en este momento tan duro? Nada, que las chicas se cuiden, que no confíen en nadie, porque hoy no se puede confiar en nadie. Y agradecer a toda la policía de Maldonado, a toda la policía de Punta del Diablo y a la gente que me atendió ayer en el Chuy por todo lo que hicieron y cómo se comportaron. Nada más.